Hola y bienvenidos fans de Herbia Games, soy Levillator y estamos aquí un día más en Bayonetta, continuando donde lo dejamos. En el anterior episodio derrotamos al dragón este que había por aquí y continuamos avanzando. Lágrimas de sangre de Umbra. De hecho, esto no lo hicimos ya. Puertas del infierno. Ah, esta es la tienda, ¿no? Me da bastante igual, la verdad. ¿Puedo? Ajá. No. Obviamente. Oh, me interesa mucho. Oh, corazón de bruja. ¿Cuántos me quedan? No lo sé. ¡Ay, no, 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 no! No te caigas. Gracias. Vaya, otro de estos. No me cuenta eso como... Ahora. Vaya. Oh, vaya, ¿en serio? Soy malísimo pillándole el timing a esta cosa. Dios. No, en serio, madre mía. No puedo. Y mira que lo oigo, ¿eh? Madre mía, ¿en serio? Mira que ahora lo he oído un montón de veces. Bueno, tenía ya todas, así que ya da igual. La piedra me la llevo, pero... Oh, ¿en serio? Todo el camino. Qué innecesario, ¿no? ¿Y hay que cogerlo todo? Joder. Sí, se ha reseteado todo, parece. Sí, vaya, me he cagado en la leche. Pues nada. Cogeré lo importante. ¿Llego? No, oye. Bueno, no he llegado. Pero por poco. Ahí no me toma el tiempo, bruja, no sé por qué. Supongo que no cuenta como ataque en realidad. Ahora, te tengo. ¿Cuándo hace el ruido ese, tío? Pero no puedo, tío. No, nada, imposible. Nada. No puedo, ¿eh? No puedo esquivar ese ataque. Soy imbécil. Soy imbécil. Soy muy imbécil. ¿Soy incapaz? ¡Ahora, leche! ¿Por qué no me da el tiempo, bruja? ¿Qué está ocurriendo? No puedo. Me mata. Me mata otra vez. Con el mismo ataque de mierda. Me mata, ya estoy muerto. Madre mía, qué desastre. Qué malo soy. Me estoy dando vergüenza ajena. Si me toca, me mata. Uf. Dios, ¿en serio? No puedo, ¿eh? Madre mía. Uf, qué asco. Lo siento, de verdad. No veáis este vídeo. Id a cualquier otro vídeo, de cualquiera que sepa jugar. Porque yo estoy dando mucha vergüenza ajena. Lo siento, de verdad.
No estoy nada acostumbrado a hack and slash. Tendría que haberlo puesto en fácil, tío. Porque normal será como la versión. No sé. Para si estás acostumbrado mínimamente. En fácil me lo pasaría mucho mejor. Que también me golpearían, pero no me habrían matado. Porque si se es malo, se es malo, sí o sí, pero. No me hubieran matado. Ay. Pues lo voy a pasar mal con bosses finales y esas cosas. Si esto es solo un bicho. Ahora. Aún así parece que no hay forma de. Si es que hace el ruido, si es que está clarísimo. Míralo. Si es que está clarísimo. Pero soy imbécil. Ay, qué suerte que no me ha dado al menos. Hoy. Hoy. Toma. No, por favor. No volvamos a esta mecánica. No, por favor. ¡Hala! ¡Madre mía! Oro, dice. Sí, bueno. As you say. La verdad está expuesta a cementos, a la vez de hasta un poco de fuerza, sea bastante fácil derribarla. Ah, vale. Esperaba más. ¡Oh! Muy bien. Un ángel con sobacos de fuego. Tiene sobacos de fuego. Uy, vale, vale, vale. Es lo típico de. Vale. ¡Ay! Vale. Le he dado al azar, ¿eh? Si me pedía otro botón, ha sido. Hubiera muerto. Le he dado al azar saltar, ¿eh? Venga, a ver, sobacos de fuego, ven aquí. Míralo. Por procrastine. Minion es vástago. La traducción literal. Esbirro, ¿no? Es esbirro. Vaya. I suppose coming here has given you a second wind. Feeling better, Bayonetta? Who are you? Tu mamá. And don't you dare say my long lost sister. Es su hermana, ¿no? Ah, no, pues no. Tu amiga. You and I once fought for the jewel upon the crown of the Umbra throne. And now that you've returned, my sleeping beauty. It is time to finish that fight. Ah, pues hay que luchar. Es el flashback este en que te derrotó. Ah, y atacaron los ángeles. No me entero de la historia. Pero no parece tener importancia. Muy bien. Bien combate. Giran las pistolas. Les dan vueltas cuando disparan. ¡Qué guay! Es absurdísimo, pero mola mucho. Ahora, ¿de verdad a luchar? O no.
Vale. No me entero de nada. ¿Ya luchamos o qué? Es verdad que estas te las devolvía. Con esto lo que no se puede hacer es activar el tiempo bruja, ¿no? Porque como es bruja también. ¡Oigo! ¿Eso de ella? ¡Madre mía! Suena como el tiempo bruja, pero no se activa. ¡Madre mía, cuánta vida tiene! Va a ser duro esto, ¿eh? En serio. Esto es necesario. No se puede saltar. ¿No podríamos empezar directamente con el combate? Ahora, vale. ¡Madre mía, pero colega! ¡Oye, qué asco! ¡Oye! ¡Basta! ¡Madre mía! ¿O hay algún tipo de regeneración de salud o algo? ¿O checkpoint? O si no, no le gano. ¿Has visto cuánto me ha quitado? Para lo poco que he quitado. ¡Madre mía! ¡Oye, basta! Que mi tiempo de reacción es literalmente de décimas de segundo. Parece que renta mucho a ser más agresivo con ella. Simplemente a spamear el ataque y ya está. Madre mía. Cuando hace combos, tío. Lo peor son los... ¡Eh! Tiempo bruja. Vale, si esquivamos el ataque ese, como no es suyo, supongo. Me va a matar. Al siguiente lo sabemos, pero me va a matar. ¡No! ¡Mierda, leche puta! No hay objetos ni nada de eso. ¿Cómo uso objetos? ¿Puedo cambiar de armas? Objetos, ahí. Tengo chupachups, ¿eh? Vamos. Te mato. Ahora sí. Hasta luego. Oro. Bueno. No me iba a arriesgar. What's the matter, sweetie? Afraid of something, are you? Afraid? Me? This is a waste of my time. You're still not ready. Mola la transformación en... ¡Ey! Se convirtió en mariposa. Y en pajaroto. Y en mil cosas más. Supongo que ahora ya terminará el episodio, ¿no? Ah, pues no. Mientras corres, pulsa R2 veces para desatar la bestia inferior. ¡Oh, qué guay! Desatando la bestia inferior, puedes transformarte en un animal y bloquear misteriosos poderes mágicos. Por ejemplo, si trata de poder de una pantalla y te transformas en ella, obtendrás la velocidad del viento y puedas trepar con facilidad hasta colinas más peligrosas.
Vale, tiene además doble salto. Ya está, era fácil, solo que no sabía que había doble salto. Oh my. That was bloody amazing. Ah, lo que vas a descubrir. Realmente es que no lo sabías. Que puedes hacerte pantera. Pero, o sea, lo que has descubierto es que puedes hacerlo, no cómo hacerlo. Ah, Dios. Piedra. Bien. Adoro los trofeos de piedra. Porque hay huecos que no completo. Supongo que es porque hay como peleas secundarias o algo que no hago. Oh, Dios. Esto. Lo odio con toda mi alma. Dios, cómo te odio. ¡Ah! ¿Por qué soy tan malo en este juego? Madre mía. Qué vergüenza ajena doy. Madre mía. Hala, siguiente mapa. ¿Cuánto queda de juego? Supongo que llevaré... No habré llegado a la mitad ni de coña. Hay en teoría 15 capítulos. Bueno, vamos a las puertas. A ver si hay algo allí. Another LP? Pues sí. Working me to the bone. Un LP. But no need to pity me. I was bored anyways. Let me go whip some things into shape for you. No voy a comprar nada porque tampoco tiene sentido alguno. No tengo dinero. Estas son las que te da gratis. Es que yo era imbécil y pensaba que había que comprarlas. O sea, este arma que me va a dar es gratis. This took a bit of pound into shape, but the workmanship's solid. Now, go put this thing to good use. Durga. Son garra, ¿eh? Pues las vamos a probar. Ya está disponible una técnica. Prueba a liberar el vampiro interior. Oh. Técnicas. Mira, vampiro interior. 30.000. Cuervo interior. Libera el vampiro que iba dentro de esta forma de tener una balada de bichos. Esta debería decir daños. Usarete. ¡Oh! Pues la quiero. Lástima que no tenga suficiente porque. Vale, me faltaban 500 solo, ¿no? Sí, 500 solo. Qué mal. Vamos allá. Guardamos. Por si acaso. Y jugamos. Las puertas del paraíso. Vamos a pegarnos contra ángeles. Ruinas del campo de prueba de Umbra. Ajá. Mira, el LP. Oh, vale, ahora lo puedo hacer siempre. Vale. No, un momento. Quiero ver las armas. Mira, las garras. Las podemos poner donde queramos. Probamos ahí, por ejemplo. Ahí. Mira, son esas, ¿no? ¡Ey! Te dejé escapar. Vale. Otro trasto de estos que me interesa bastante poco. ¡Oh! Te tengo. ¡Ah! Ahora. Adentro. Ah, no lo he matado. Ah.
buena. Uy, Dios, me encanta ese combo. ¡Fuera! Platino mínimo, ¿no? De hecho, genial esa. Vale, habrá que pulsarlas. ¡Oro! ¡Qué desastre! Hay que pulsarlas a la vez, supongo. Vale. Bueno, a la vez no, en un límite de tiempo. ¡Oh! Soy yo. Vale. Esto hay que repararlo. ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Uf! Lo voy a pasar mal. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! No se ve que podía hacer esto, pero es bastante épico. Bueno, pues uno medio muerto. ¡Hala! ¡Uy! No sabía que podía hacer eso. Vale, vale, te tengo localizado. Oh, pues lo mismo. No sé si es gratis. ¡Vamos! Madre mía. Pues hasta luego. Este combate sí que ha sido fácil. Dice el nombre del demonio, ¿no? Supongo. A Agramon o algo así ha dicho. Esta animación ya la habíamos visto. ¡Ay! Hay tanta satisfacción en lo de pulsar el botón muy rápido. ¡Hala! Adentro. Adiós. Y con todo esto he perdido un montón de vida, pero bueno. ¿Qué nota? Oro. Bueno. Ah, no me acordaba que iba sobre el agua. Es verdad. Oh. ¿Y eso? ¿De dónde ha salido eso? Espera, eso es vida. Hay algo muy incómodo en lo de ser pantera. Supongo que el poco control que tienes en realidad. A ver, que no sé, que si sabes tiene que ser maravilloso, pero... Vale. Vale. Vale, pero... Lo que yo supongo... Claro, pero ¿cómo activamos el primero de todos? Hay que activar los tres. No, así no. Ahí va. Uy, pues nada, me voy a morir. Es que no se activa, de ningún modo.
Se me ocurre usar esto, pero no veo para qué exactamente. A ver. Ahora voy a morir, pero... A lo mejor tiene que ser en pantera, sí o sí. ¿Qué dice? También he utilizado magia para enseñar esta puerta. Ahora ya da igual. Pero es que no hay ninguna iluminada. No hay ninguna de esas cosas iluminada, ¿no? Está la niña, se cierra. Están los símbolos en el suelo, pero no hay nada que... No los puedo activar. En modo pantera tampoco, ¿no? No, es que tampoco... O sea, puedo intentar pasar en pantera, pero no hace nada. Habrá que detener el tiempo. Es que solo se me ocurre... ¡Uy! No, pues estos no eran nada. Solo se me ocurre detener el tiempo, pero... Pero está esto como muy lejos del punto, o sea que no... No parece que sea aquí. De hecho, no es si ni me dejará. Bueno, me tiene que dejar. Pero esto se acabará aquí. ¿Ves? Pues no sé. ¿Qué me estoy perdiendo? Hay que volver aquí, ¿no? Vale. No la había visto. No lo había visto. Vale, ahora están en las tres el suelo activadas, ¿no? Pues no. Momento, quiero coger el arma. Gracias. Si me dejas un momento usarla. Uf, qué mal lo he hecho. ¡Ay! ¡Hala! ¡Abur! Ahora. ¿Se podrá al revés? Vale. No se puede. ¡Ay! Me he dejado. Ahora. Vale. ¡Ay, no! Espera, vale, no. No es quien yo quería. No, sí que son los malos. Sí que son los horribles estos. Uf, madre mía. Voy a intentar quitarme uno encima porque si no. Oye, colega. Bueno, muerto. Nada, fuera. Abur. Madre mía. Es una zona muy pequeñita, pero... Y estos dos a mí me destrozan. En realidad, todo enemigo que no sea el básico me destroza.
Dime que no hay que repetir esto. Vale, gracias. Oye. Madre mía, el combo. Me ha quitado la mitad de la vida en un momento, tío. Que es incapaz de leerlo, ¿eh? Incapaz, incapaz de leerlo. Incapaz. ¿Me mata? ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? No he podido hacer nada. No, ya, ya. Madre mía. Que no puedo, ¿eh? ¡Ostras! ¿Y si borro la serie entera y la vuelvo a hacer? En modo fácil esta vez. Y no le digo a nadie. Mejor, me vuelvo a pasar el episodio. El primer episodio lo dejo. Y a partir de entonces hago una nueva partida en fácil. Y digo que es normal. Y me matan el doble. Oye, 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 oye. Es que es súper injusto eso. Es que estoy golpeando y esquivando, golpeando y esquivando. Porque no puedo leer nada, ningún ataque. No estoy leyendo ningún ataque. No, si no los tengo a la vista siquiera ya es... ¡Ostras, colega! No, ya he muerto otra vez, pero... He matado a uno. Buah, si pudiera. Sería tan bonito. Uf. Gracias a Dios. ¿Qué hablas? ¿Qué me estás contando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué han aparecido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué han aparecido dos otra vez? ¿Si yo tengo que matar a cuatro de estos? Pues olvídate. No, no hay nada que hacer. No puedo matar a cuatro de estos. En un espacio tan cerrado. Con los combos de mierda. Que soy incapaz de leer a este enemigo. Que soy incapaz de leer a este enemigo. No sé qué he cogido. El arma. No, por favor. Basta. Oye, que... Pero que de verdad, que... De verdad, que asco. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo pasarme esto. Tienes que... Vale, o sea, hay que detenerle. Hay que hacer el tiempo bruja. Si haces el tiempo bruja, te lo cargas. Pero no puedo, porque no puedo leerlo. El bicho es caos, es que no leo nada. Me han quitado la mitad de la vida. Es que no puedo leer un solo ataque. Vale, ahora. Uf, uno de tortura. Ah, bueno. What? What? Uf. Uf. Madre mía. Madre mía. Vale. Hay que bloquear, hay que esquivar su ataque. No hay otra forma.
Vale, uno menos. Uf, es que si fallas... Ahora. No lo veo. Oye, no, este es el... No, este es que hace muchos. No, es que soy imbécil también, ¿eh? Es que ahora vienen dos más. ¿Por qué vienen dos más? Es que ahora vienen dos más. Hay que esquivar el ataque. Si esquiv... O sea, va... intentar esquivar uno. Si esquivas uno, le haces daño y ya está. La teoría es buena, pero me ha cagado en la leche. Es que me cuesta mucho leer a este tío. No, ya está, me convertí, ya está, fuera. Me vas a suicidar, ya da igual. No puedo, no puedo leer. No puedo leer estos ataques. No puedo leer estos ataques, madre mía. No vamos a avanzar nada, pero es que no puedo leer estos ataques. Y el espacio, obviamente, no ayuda. Vale. Vale. Ahora ataque tortura. Ahora, toma. Vale, ¿dónde está el otro? ¡No! ¡Ese! ¿What? ¿De dónde sale eso? Nunca hasta ahora habías hecho ese ataque, mentiroso. Bueno, oye, tenemos vida, tenemos vida. Uf, bien. Nada, nada, el plan es el mismo, ¿eh? Toma. Toma. El combo. El combo wombo. Vale, creo que he cogido el de abajo, ¿no? Sí. Dale, fuera. Venga. No me puedo, no me puedes concentrar. ¿Qué es eso? ¿De dónde ha salido ese ataque? ¡Deja de inventarte ataques! ¡Bastardo! ¡La leche! ¡Hala, ya está! Pues no me ha costado. No puedo leer a ese tío, ¿eh? De verdad es... ¡Ah! ¡Cuánto caos! Bayonetta es detectar el mínimo gesto que hace un enemigo que supone su patrón de ataque en medio de un... De un caos completo. Por ejemplo, ahora cuando venga... Eso te iba a decir. Ah, bueno. Vale. Adiós. Un momento. Tengo que... ¡Ah!
principio cuando llega un paquete por Amazon y tus hermanos no son capaces de ayudarte a cogerlo. ¿Saltas? Vale. ¿En serio? Bueno, hace falta, ¿no? Sí, he pasado de los dos enemigos. Oh no. What are you boys doing in here? Evangelion. Hiding something from me. Come on. Pero déjame luchar, que es lo divertido. Bueno, por cierto, voy a comprobar que lo que me he comprado está bien. Es un croma, me he comprado un croma. Buena. No tengo para cortarlo. Sí, sí, me está interesando mucho esta parte del juego. You've been cheating on me, haven't you? Someone else caught your eye? ¿Qué hablas? Parte más innecesaria. Oh, dear. Míralo. Madre mía. Buena calidad de tela. Buen croma. Buen croma. Ahora tenemos que montarlo. No es para los vídeos de Levia Games, es para otra cosa. Vale, en teoría el tamaño es correcto. ¡Que me dejes luchar! No me muestres a Bayonetta siendo badass. Quiero luchar. Quiero ser yo el badass. Déjame, por favor. Pues nada. ¿Desde cuándo puedes hacer eso? ¿Por qué no puedo hacer eso? ¿Puedo? Gracias. Porque estamos en el mundo de las sombras. ¿Es el modo mega bayoneta o qué pasa? ¡Ostras! ¿Le están atacando a la niña? Eso, ahí me tendría que haber dado tiempo a bruja. Bueno, no es como si los ángeles pasaran de ti y fueran a por ella. Simplemente van a por ti, o sea que no tiene realmente mucho. ¿No dices que tengo que hacer algo? ¿Ya? Ah, vale. ¡Ostras! ¡Adiós! Ha sido fácil. Tampoco es que le hayan hecho nada. Lo he desbloqueado, el amor de una madre. ¿What? ¿Es tu hija? ¡Mami! 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 ¿En serio? ¿Desde cuándo? ¿Tienes una hija? ¿Was I just singing? ¡Mami! Whoa, whoa, whoa. Slow down, little one. I am not your mother. But, mami. Sí, es ella. You quit calling me mommy.
La propia bayoneta, seguro. If there's two things I hate in this world, it's cockroaches and crying babies. Well, a crying baby cockroach would be truly terrible. So don't you dare. Qué absurdo. Yes, mommy. No, soy tu madre. Es ella, ¿no? Supongo. Supongo que se parece. Lleva el mismo traje que llevaría su madre de verdad. Bayoneta. Cereza. Ah, bueno, Cereza. Claro, Cereza es. Cereza es el nombre de Bayoneta. Se está acordando. Muy bien. Well, now, I'll hazard a guess this isn't your home. So what on earth are you doing here? My daddy told me to come here. And whereabouts is this? Uf, qué rollazo. He was at work, but now I don't know where he's gone. I want to go home. Esto es un rollo, I can't just drag you along wherever I go, anyone. So you better not be getting attached to me. Yes, mommy. Qué pesado. Come now, little one. I'll help you out of here, but that's all. Pégale un tiro en la boca. And you have to promise there'll be no crying. Y que no me toquen las extensiones. A single tear and you'll be crying alone. No se da cuenta. No se da cuenta que es, okay, que es literalmente ella. Ya hasta el pelo es. Ah, me sigue la niña, madre mía. Muy bien. Ah, vale. Bigrid, ruinas. Muy bien. Oh, calla. ¿Cómo entro en el modo? O sea, no me dejaba atacarles, ¿eh? No he visto que me dejara atacar. Bien. A ver qué hacemos con la niña. Ah, bien. Déjame lanzarle cosas. ¿De dónde apareció esta valla? Vale, ahora corre. Uf, quiero soltar esto. Si lo sé, no lo cojo. Vale. Pues suerte, la niña tiene como un montón de vida. ¿Te puedo pegar con esto? Sí, supongo que sí. Adiós, niña. Espera, que ahora viene. Pero ¿cómo le pego si no tengo realmente? No puede pasar. No, no existe. Nada de esto existe. Oh. Sí, bien, esto estará bien. Nueva dimensión fantástica y rebosante de luz. Vamos, niña. Paraíso, templo. Habría que ir dejándolo ya.
Ah, míralo. Vale, vale, vale. Va como por planos, ¿no? En el plano de la Tierra. Y ahora en este plano está el bicho ese ahí. Dime que no son... Vale. ¡Ostras! Espérate. Estoy pensando en usarte como cebo, así que fíjate. Your kind invitation. I do hope you've prepared dessert as well. Y dale que te veo con las animaciones de combate. No, no, pero yo he visto dos perros, que son los que me preocupan. Esos. Oh, what a lovely tea party. And dancing too. Cereza, my dear, watch and learn. Jope. La sacó la pistola un golpe con la culata. Sí, sí, sí. Cuando he dicho que estaba pensando en usarte como ¡Ay, va! Ni me acordaba. Como escudo. Puedes usar la mía como escudo. Espera, quiero matar a este. Ahora. Ahora me puedo encargar de ti. Sí, sí, me da igual que le pegues. No es como si fueras a matarla. No puedes, es inmortal. ¡Hola! ¿What? ¿Me estás intentando decir que no es por aquí? Ah, no, sí que es por aquí. ¡Hola! La cara de bebé mola. ¡Oh, que lo ha roto! Hola, Ángel. Oh. ¡Guau! Uy, se la ha colgado. Vale. ¿Cómo la mato? O sea, ¿cómo lo mato? Supongo que normal, pero... ¡Qué miedo! Esa boca. Manejando bien el combo no le dejas atacar, ¿eh? ¡Ay, me he matado! Pues nada. Pues bueno. Tampoco importa nada, ¿no? El trofeo de piedra me lo llevo, sí. Este enemigo en realidad es facilísimo porque no te... Apenas te da. Ahí me ha dado un toquecito, pero apenas tiene forma de darte. ¡Ostras! Espera, que eso no sé lo que es. O sea, lo que sea le ha hecho daño a él, ¿eh? Han llovido meteoritos. Y como que intentando darme a mí, se ha dado a sí mismo. Ha sido bastante absurdo, pero bueno. Suelta a la cría. Ten cuidado con la niña, por favor. Ahí. ¡Oh, Dios! ¿Tiene sentimientos? Ay, se ha roto el amor del ángel ese.
¿Cuál es el lore detrás de ese ángel? Bueno, no está mal. Pero no es un bol de especial K. ¿Y por qué tengo aureola? ¿What? ¡Oh! Muy bien. ¡Oy! Ah, vale, o sea que la ha cogido es mala. Claro, yo soy la otra. Ah, claro, tiene aureola. Te pego un bocado. No, amiga. A ver si me deja guardar. Da igual, tú no tienes poderes. No de bruja, desde luego. En serio. ¿Qué es esto de pronto un episodio de yoyos? ¿Estáis viendo quién posa más? ¿Qué es esto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué un torneo de poses? Mataros ya. Ah, bien. Por mucho que tenga mi forma, aquí sí que deberías dejarme hacer el... El esquive de... el tiempo bruja, porque no es una bruja. Hasta luego. Ahora es verdadera forma, ¿no? ¡Muy bien! Buena forma de transformarse. Ah, bien, bien. Me gusta. ¿Cómo se llama? Joy. Un serafín. Es un serafín de la primera esfera, ¿eh? Bien. Me gustan los combates que empiezan con un... Con un golpe que no puedes esquivar. Bueno, puedes, pero tienes que saberlo. Voy a morir. Oh, bien. Parece que hay que matar a las dos para que cuente. Vale, te tengo. ¡Buf! A cero de vida. Literalmente a cero, Disco. Si me hace guarda automático, lo dejamos aquí, Guardando. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. ¡Hala! Aquí lo dejamos. Que total, el siguiente bicho me matará instantáneamente. Pero bueno, eso será otro día. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.